Bueno, hice un atentado de hacer un video en vivo, pero no me salió. Una inspiración me vino hoy en Re, que siempre es mi tono favorito, ya que a los 12 años empecé a aprender guitarra, aprendí ciertos coros, ciertos tonos, pero me quedé solamente con Re, se me olvidaban los nombres de los acordes o de los tonos de la guitarra. El maestro mío se enojó y yo me fui de la clase. Después, como a los 2 años, un hermano vino a la iglesia y trajo una guitarrita, y con esa guitarrita eléctrica él me dijo, el saludo que me dio fue: te voy a enseñar a tocar guitarra. Y pues me había quedado solamente con el tono de Re acá. Quería yo ponerlo en vivo porque me puedo ver con la cámara del teléfono, pero no salió. El Prism no me daba la conexión correcta. Este son 3 coritos favoritos de papá. Y papá es ese que está ahí. Ya está con el Señor. Pero a él le gustaban estos 3 coritos. Y ya grabé en 2, grabé Cada Día con Cristo. Pero además de Cada Día con Cristo, a él le gustaba Todos Deben Conocer. Todos deben conocer. Todos deben conocer quién es Jesús. Y el otro corito, En el Año del Jubileo, le gustaba mucho a él. So, voy a empezar con Cada Día con Cristo.
mucho, él lo cantaba con mucha alegría. Estaba con su Biblia, pero él tenía un pandero y tocaba con el pandero. Y la iglesia le pusieron un apodo, que era la iglesia del pandero alegre, porque papá se movía mucho con el pandero y le gustaba. Allá cuando llegaron las guitarras a la iglesia, que eso fue después de 2 años de la iglesia fundarse, la percusión ya estaba, ¿no? Y los hermanos aplaudían y a los cantos, y había güiro, maraca y pandereta, y ya no hacía falta más nada que una guitarra. Entonces se me fue muy fácil a mí, pues, agarrar los ritmos y combinarlos con la percusión que estaba ya en la iglesia. No se necesitaba batería. La batería en sí es una persona tocando pandereta, güiro, maraca y palitos. Y todo eso estaba en la iglesia allá. Había muchachos que tocaban palitos. Yo tocaba el güiro antes de aprender la guitarra. Había pandereta y papá con el pandero, que era como un bum bum bum, que hacía como un poquito de bajo, como la batería, el tambo ese grande, no tanto, pero sí. Y este fue como yo me crié en los cantos del devocional y me gustaba mucho. Bueno, una vez más, a estos tres cuentos. Le voy a poner un poco de ritmo y también lo mío, que es el arpegio que hago con bajo. A propósito, los arpegios esos los combino con los... Cada día con Cristo. Es una pasada que se usaba mucho en los cantos del ayer, ¿verdad? Y yo siempre me refiero al himno, a... Ahora se me va el himno, pero unas pasadas que van. Eran 100 ovejas, eran 100 ovejas. Y había el rebaño. Eran 100 ovejas. Y que complementan, los bajos complementan los acordes, ¿ok? So, esta pasada viene de ahí, de la introducción en ciertos himnos que se usaban mucho en muchos himnos. Usaban es como para adelante y para atrás, para atrás, medio. También se podía usar. Como se usa en eran 100 ovejas. Y ahí, pues como hice este, y ya estoy acá, y de aquí hago el fa sostenido menor, fa menor y mi, ¿ok? Cada día con Cristo me llena.
así en oveja. Cada día con grito me llena de perfecta paz. El dar ahí con grito me llama. Él me manda y sabe. Y para tirar al sol. Dice que por tu. Este es un la menor 7. Y esto es un fa sostenido, pero es un re 7. Acá, abajo acá. Y cae en mi menor. Y otra vez a sol. El vivir con grito más dulce cada día será. Cada día con grito deja de perfecta paz. El vivir con grito de amor. So, esas son más o menos las secuencias que yo uso mucho en re. Y yo siempre me gustaba no hacer lo mismo, solo cambiaba y eso. Y por eso es que a veces en las improvisaciones, pues hago muchos errores, pero es para que tengan una idea.